Graban un misterioso objeto volando cerca de la Luna. Es posible que los astronautas de las misiones Apolo descubrieran estructuras de origen extraterrestre en la Luna. ¿Podría ser esta la razón del por qué la humanidad no ha vuelto a la Luna en los últimos años? Pues la respuesta la tienen los teóricos de la conspiración, quienes aseguran que los gobiernos de todo el mundo y sus organizaciones están encubriendo la información relacionada con la existencia de vida extraterrestre inteligente. Además, hay innumerables imágenes y vídeos que parecen mostrar misteriosas estructuras en nuestro satélite natural. ¿Estos misteriosos objetos serían bases extraterrestres en la Luna? O por lo menos eso es lo que creen tanto teóricos de la conspiración como ufólogos. Sin embargo, los escépticos argumentan que los misteriosos objetos son en realidad son simples píxeles defectuosos. Esto se debería a que las imágenes de la NASA y las de Google almacenan múltiples cuadros en diferentes resoluciones, utilizando filtros que a su vez crean ruido en los límites entre la luz y regiones oscuras. Pero la teoría de los píxeles defectuosos no explica los patrones geométricos en estos objetos y mucho menos si la evidencia es un video, como el que ha sido recientemente publicado en internet y que muestra un misterioso objeto cruzando la Luna. Y si descartamos la explicación de los píxeles muertos, la única posibilidad es que pueda tratarse de una nave espacial extraterrestre, actividad ovni en la Luna. Tanto teóricos de la conspiración como ufólogos están emocionados con un vídeo recientemente publicado en internet que muestra un extraño objeto en movimiento sobre la Luna. Las imágenes muestran una enorme sombra oscura moviéndose hacia arriba en dirección al centro de la Luna antes de que se desvíe hacia el espacio. Gracias al zoom de la cámara, se puede ver claramente que el extraño objeto parece desplazarse en espiral. También se puede apreciar cómo tiene forma triangular, de color negro, dejando tras de sí un rastro de humo. De acuerdo con la información aportada por el canal de YouTube SecureTeam10, el video fue grabado por un observatorio astronómico en Omán y difundido posteriormente por los medios de comunicación locales. Mucha gente piensa que podría ser un meteoro o una nave espacial de algún tipo, explica Tyler Glockner, responsable del canal de YouTube SecureTeam10. Vemos lo que parece ser una columna de humo, o de escape, o algo saliendo de la parte posterior de esta cosa y al final de ella, hay algún tipo de estructura.